Good evening. Good evening, everyone. Hello, María Magdalena. How are you doing, guys? Hello, it is. Hi, teacher. Hi, how are you doing, Reinaldo? Are you guys okay tonight? Remember, today is Friday, so I think, well, it's the end of the week. So are you tired? Or are you happy that tomorrow you are not working? Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? No. Yes. Oh, yes, I do. Yes, I do. You've got to say, yes, I do. Yes, I do. Okay, yes, great. I do, teacher. Reinaldo, you've got to say, no, I don't. No, I don't. Okay, hello, Vilma. Do you work on Saturdays? No, I don't. No, I don't. Great. Don't work. Okay, good, good. Okay. Hello, teacher. Hello, hello, baby. A beautiful girl. Oh my God. Hello, welcome. Thank you. Okay. Let's see. Hasta las 12 y media, ¿cómo se dice? Up to 12:30. Mm-hmm. O mediodía también puede decir half a day. Half a day. Mm-hmm. A day. Yes, half a day. O también como dice, solo en la mañana, ¿verdad? Only in the morning. Only in the morning. Mm-hmm. Okay. Okay, people, we are going to start tonight. Remember that we are finishing Unit 2. Yay! Yeah, we did it. Today we are finishing. Oh my God, you are such a great group, guys. So we are going to start now by taking the attendance and then we are having some exercises because we have to review the whole unit and we want to remember some topics, but we need to finish all the material in the manual, okay? So let's start by taking the attendance. Is everybody ready? Is it everybody ready? Okay, then please turn on your cameras and stay present when you hear your name, okay? There we go. Amanda Graciela Pérez Orellana. Good evening, teacher, present. Okay. Kalek Abisaí Marinero Asensio. Present, teacher. Okay. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Candelaria. Okay. Carol Ivette Chávez Reyes. Present. Okay. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present, teacher. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present, teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Oh. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Okay. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Karen Marisela Rivera de Martínez. Present, teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla Raquel. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Levin Giovanni Martínez.
Lizeth del Carmen Hernández, Miss Mead. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. René Armando Avendaño Pineda. Present, teacher. Okay. Reinaldo Chávez Guerra. Present, teacher. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present, teacher. Okay. When I said Alexandra, okay, no problem. Living, okay. You're so funny. Esther on head. Oh my God. Ingrid Jamelet de la Suaranda. Okay. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Okay. Teacher, I'm here, sorry. It was Alexandra? No, Jessica, right? One second, because I have two screens, two windows open. Just give me 1 second and let me, okay. Okay, now I think I'm better to take a look at you. Okay. Alguien me dijo I'm here, pero no. Yes, I'm listening. Okay, Lisa, thank you. Thanks. Okay. Okay. And Carla Janet García González. Present, teacher. Okay. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. Okay. María Luz Janet Cornejo Erazo. Okay. Present, teacher. Okay. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay, there we are. I think we are okay till now. And someone else said present and I didn't get it. Okay, here we go. We're gonna, just 1 second, introduce the class for today. Today we are ending this unit. Okay, we are finishing and we have to complete all the exercises in our manuals, but first we are going to introduce this. Okay, por favor tengan cuidado ahí con sus audios para que no hagamos interferencia. Vamos a ver. Just 1 moment here. Okay. Today we are in the video conference number 10 and we are supposed to review unit 2 and practice. Okay. I'm sorry, guys. They started. Okay, because I work with kids too. Okay, there we are. Unit 2, review and practice, video conference number 10. And so it means that we have to review from the first content in unit 2 to the last content in unit 2. Okay, our main goal is exactly that one. Participants will be able to review and practice unit 2. Then our agenda, it's kind of long for tonight, okay? I presented the objective, then we are taking a look on all these subjects, okay? For example, saying the date, scheduled activities, how often do you or does she, right? Imperatives, what do you have to or need to at your job? Need to do, right? Need to do at your job. I'm going to add do here. At your job. Then let's remind some urgent expressions and
the session one-on-one for today. One second, I'm gonna stop. The session one-on-one for today is, I have to go over some windows. Is for Candelaria, okay? Candelaria de Los Angeles, Nolasco. Today is your turn to stay. Pero creo que no se ha conectado aún, ¿verdad? No se ha conectado. Si ella no se conectara, queda libre el espacio para alguien que quiera hacer preguntas, consultas o practicar algún tema, ¿ok? Bien. El tema de ahora que nos va a tomar bastante consideración es cómo decir la fecha, y vamos a hablar de las fechas. Vamos a hablar de scheduled events in our workplaces. Pero vamos a comenzar con el feedback, ¿ok? Como en orden de lo que llevamos, y vamos a empezar por un ejercicio que tenemos en nuestro manual on page 23, en la página 23, on page 23, ¿ok? Ahí hay una pregunta muy importante y es un poquito, vamos a decir, un poquito complicada, pero es una frase en la forma en que vamos a poder preguntar qué quiere que yo haga, ¿ok? What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want her to do? What do you want him to do? ¿Ok? This is a question when we are asking for directions or, not directions, instructions. Instructions or maybe explanations how to do something, right? And especially in our workplaces. So let's go there on page 23. And there we have to think about six things that we think that our boss is going to ask to do, okay? Needs us to do tomorrow, okay? Vamos a ver. Acordémonos que el presente simple lo utilizamos para cosas que pasan todo el tiempo. E incluso si nosotros dijéramos to do tomorrow, aunque sea el día de mañana, pero es una actividad que normalmente en nuestra rutina hacemos, entonces lo podemos decir con el presente simple, ¿okay? En este caso, lo que vamos a poner acá son seis actividades como seis commands, ¿ok? Like six commands. Leamos la pregunta primero y comprendamos, ¿ok? Comprendamos la pregunta. It says, what do you think your classmate's boss wants him or her to do tomorrow? ¿Ok? Vamos a verla otra vez. What do you think your classmate's boss wants him or her to do tomorrow? A ver, ¿ideas de lo que quiere decir esta pregunta? Vamos a ver, okay, go ahead, Levin. Levin? Hello. You were gonna say something? Okay. Okay, go ahead then. I don't know, but I'm gonna try. ¿Qué es lo que están pensando el jefe de tus compañeros de clase que quieren hacer el día de mañana?
¿O qué quiere hacer el día de mañana? Ok, ahí vemos un poquito la complicación, ¿verdad? Vamos a dividir un poquito esta pregunta. What do you think? Ok. What do you think? Esa es como la main question. Esa es como la... ¿Qué piensan tus compañeros de clase? No, no, no. No, no. No. What do you what think? What do you think? Ajá. I think. Ajá. About. The classmate boss. Ajá. What do him or her to do tomorrow? I'm sorry. I have to... in Spanish. No, no, no Spanish, no Spanish. Don't worry. You said it correctly. But you said it correctly. You did it okay, Estela. Come on. You did a good job. You were explaining correctly. Come on. Go ahead. Sometimes I confuse. No, you were okay. 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 What I think the boss of Ileana, for example, wants Ileana. What? Okay. Okay, it's like a command for Ileana from her boss, right? From her boss. Entonces, vamos a ver acá. Lo que queremos hacer es una lista de seis imperatives, of six imperatives that you are going to imagine, okay? You will imagine what things do you think that the boss of your classmate wants your classmate to do tomorrow, okay? Your classmate to do tomorrow. Vamos a dividir la pregunta para que la veamos así, okay? What do you think? ¿Qué usted cree, right? Okay, what do you think? Okay. Podemos pensar Ileana's boss, okay, así como nos dijo Estela, okay. Ileana's boss wants her to do tomorrow. Okay. Vamos a ver, vamos a usar a Levin ahorita. What do you think? Levin's boss wants him to do tomorrow. Okay, ahora sí, ya lo visualizamos mejor, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que escribir. Seis cosas que nosotros creemos que el jefe les va a pedir que hagan. O quiere el jefe que ellos hagan, okay? Okay, then, let's start. Let's start. Let's start. Bien, como son commands, okay, y para que utilicemos un poquito más el vocabulario, okay, y quiero que veamos una cosa también. Este verbo want, want es querer, ¿verdad? Querer. Pero en este caso, es como un deseo, ¿ok? Un deseo. Después de want, viene need, ¿ok? Después de want, viene need. Y después vendría have to, ¿verdad? Así como para arriba, como en mayor grado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Les vamos a hacer el listado primero, el de Ileana, ¿ok? Utilicemos a Ileana y utilicemos a Levin para completar, ¿ok? Vamos a hacer tres de Ileana y tres de Levin, ¿ok? Vamos a ver. What do you think, Vilma? What do you think Ileana's boss wants her to do tomorrow? A ver, para contestar esta pregunta. One second, I need to select this first. Lo voy a poner hasta aquí arriba y voy a subir esto, ¿ok? Ok.
Los voy a hacer en este cuadro mejor, porque me sale más fácil para esto. ¿Ok? Ok. Ok, Vilma. To answer a question, para responder una pregunta, el mejor consejo es ver la información de la pregunta. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo comenzaríamos esta respuesta? Vamos a ver. ¿Cómo comenzaríamos esta respuesta? Correct. I think Ileana both. Okay. Checking her emails. Okay. Once. To email. To check. Aquí acordémonos. Ajá. Okay. To check the email. The email. Okay. Tomorrow, right? Okay. Tomorrow. There we are. Entonces, utilizando la misma información de la pregunta, chicos, vamos a ver. Marielos, please. Okay. I think, Ileana's boss, okay, que suene la S, Ileana's boss wants it to calls and claims. Okay. Call clients. Call clients. Okay. Okay. Tomorrow. Tomorrow. Okay. Excellent. Now let's see. Maria Magdalena. I think Ileana's boss wants her to I don't know. An activity. An activity. Remember the vocabulary. Que hable con algún cliente, pero no se dice talking, no. Yes, of course. Talk to a client. A client. Okay. Talk to a client tomorrow. Okay. Okay. Now, there we have three. Let's think about Levin's boss. Okay. Let's think about Levin's boss. What do you think, Alec? That Levin's boss wants him to do tomorrow. I think Levin. Mm-hmm. Levin's boss. Send email tomorrow. Okay. Excellent, Kalek. Okay, now let's see.
Who's next here? Ileana, please. Another thing that you think that Levin's boss wants him to do tomorrow. I think Levin's boss, want here. Want here to organize. Organize meeting. Okay. Okay, tomorrow, right? Tomorrow. There you go. And Julio, please, the third one. Perdón, teacher. No podías activar el sonido. Oh, okay. Sería, I think, Levin was want him check the account tomorrow at 8 a.m. Excellent. Thank you very much, Juli. Okay, now, Reinaldo. Vamos a hacerle, Ileana está por ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Okay, usted le va a hacer. ¿Perdón? Sí, dígame. Okay, usted le va a hacer una pregunta a Ileana, okay? Vamos a ver. Okay, like this, Ileana, right? Ileana. Mm-hmm. Okay, does Ileana. Your boss, mire, ahora la vamos a cambiar. Does your boss want, okay, want you to check your email? Vemos, ya se va complicando un poquito la cosa, ¿verdad? Vamos a ver. Ileana, does your boss want you to check your email? ¿Ok? Ileana nos va a decir si sí o no. ¿Ok? Vale, vamos a ver. Hágale la pregunta, Reina. Ileana, does your boss want you to check okay, nos faltó tomorrow, right? Yes, I do. I check my Gmail every day tomorrow. Okay, veamos, ¿está correcta esa respuesta? Guys? Ideas? The part the third one, yes, but at the end, no, because she says every day tomorrow. Oh, excuse me, in tomorrow. Okay, but remember, I'm sorry, go ahead, Estela. I'm sorry. The answer have to do. Yes, my boss want. Correct. Or just my. Or yes, he does. Correct. Correct. Because it's a it is a short answer in this case because it's a direct question. Estas preguntas que no tienen una pregunta de una palabra de pregunta de información como esta, como what do you, solo dice does your boss, right? Entonces la respuesta debe ser yes y vamos a utilizar el pronombre de acuerdo al sujeto que me están preguntando.
A ver, le voy a preguntar, Ileana. ¿Is your boss a woman or is your boss a man? Is our boss a woman? Okay, my boss is a woman. My boss is a woman. My boss is a woman. Okay, a woman. So, now, yes, sería la respuesta, sí, mire, Ileana. Yes, she, porque es una mujer, okay. Y decimos does. Nada más. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Correcto. Okay. Okay. Entonces, la respuesta es yes, she does. Ella quiere que yo chequee mi email tomorrow, mañana. Okay. Aquí no nos preguntan si usted quiere chequearlo. Me preguntan si el jefe quiere que usted lo cheque, ¿verdad? Ok, eso es lo complicadito de esta pregunta y lo dejé para el día de hoy por eso. Vamos a ver. Levin, go ahead. I know that question is just no question, but I think it doesn't matter if I give you a complete sentence or large sentence. I don't know. I have. No, it doesn't matter. It doesn't matter because they are just confirming some information that they already know. For example, if I say, yes, my boss wants me to check my email tomorrow, and that's correct too. And that is correct too. Ileana told us that answer. No, Levin. La respuesta que ella dio es así, mire. Yes, I check my email every day tomorrow. Eso fue lo que ella dijo, ¿sí? Y no es eso lo que le están preguntando, ¿verdad? Le están preguntando que si su jefe, no si ella, ¿ok? Eso es lo que hay que tener ahí el pulso y el cuidado, ¿verdad? Ok, no problem, no problem. A ver, ¿estamos bien hasta aquí? Lo voy a dejar hasta aquí esta parte. Ok, lo voy a dejar hasta aquí esta parte. Lo vamos a seguir viendo. Ok, lo vamos a seguir viendo. No se preocupen. Esta es solamente completando este ejercicio de esta página. Ok. En todo caso, como decía Levin, ¿verdad? Aquí hemos contestado con una respuesta entera, una respuesta que lleva toda una oración, ¿verdad? Pero más adelante ustedes van a ver que de una sola vez ustedes van a decir, what do you think Ileana's boss wants her to do tomorrow? Check the email, call clients, talk to a client and organize meetings, check the accounts and emails. Y entonces ustedes lo van a hacer como más, como una lista, ¿verdad? Se puede decir como una lista, pero hemos aprendido la forma larga, la forma completa, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Yes, because the WH questions are the information questions. Are information questions, correct. Correct. Of course. Thank you. Okay, then. Aquí ya completamos este ejercicio. Vamos a la siguiente página en donde tenemos un... permítanme, voy a borrar estos. And I will stop sharing because I have to look for it to, I'm sorry, to go to the next activity. Here we go. Bien, ahora que es fin de semana ya, ¿verdad? Vamos a hacer una, les va a quedar una actividad que van a hacer durante el fin de semana, okay? Ustedes van a hacer un párrafo tal y como el que vimos con Mr. Wilson, ¿ok? Lo voy a compartir de esta manera. Do you remember John Wilson? Do you remember about him? Okay, here we are. We need to do a paragraph just like this one. Pero la cosa es que ustedes van a hacer este parrafito, ¿ok? Lo van a leer
pero lo van a grabar, ¿ok? Me lo van a grabar y a través del WhatsApp ustedes envían su audio, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? For example, hello, my name is Reinaldo Chávez, right? I work in, y ahí pongo en donde yo trabajo, right? I work in, y luego empiezo con my profession. I am a, y usted pone su profesión, ¿verdad? O su job position, su ocupación. And then we're going to describe activities that we usually do, we always do, we never do, things that we have to do, and things that we need to do, okay? Things that we have to do and things that we need to do. Así como dijo Mr. Wilson, okay? I am a human resources manager. Every day I, y pone usted las actividades suyas, ¿verdad? Y empieza, I always, y pone una actividad que usted siempre hace. And talk to potential employees, son dos actividades que ha puesto él para always. Lo pueden hacer exactamente como este, sustituyendo, ¿verdad? Generally is another adverb, okay? I attend meetings in the morning. Ven, hay time expressions. And not so often, frequency adverbs, right? In the afternoon. In my company, we always, again, right? We have to, tararán, tan, tan, okay? Lo van a hacer ustedes durante el fin de semana, tranquilitos, ¿verdad? Hacen el parrafito y lo graban en un audio y lo ponen en el WhatsApp. El lunes lo vamos a escuchar acá, ¿ok? El lunes vamos a escuchar sus parrafitos. Ustedes van a expresar su ocupación, las actividades que ustedes tienen que hacer, con qué frecuencia las hacen, ¿ok? En su trabajo. Utilizando también expresiones de tiempo, ¿verdad? Y el día de ahora vamos a aprender fechas, así que también ya pueden poner fechas, ¿verdad? Bien. ¿Entendido hasta ahí esta actividad que van a hacer para el día lunes? Sí, teacher. Sorry. Sí, teacher. Ok. Teacher. Dígame. Teacher, I question. Tell me. Sí, ¿cómo se dice subjefe o subgerente? Like submanager or submanager? Jefe o gerente es manager, pero yes. Like it depends because sub in English is the same meaning. If you want to say a sub manager, you can say it, okay? You can say sub manager. Yeah, you can say sub manager. Pero usted me está preguntando me está haciendo una pregunta muy específica y quiero ser específica en contestársela, okay? Permítame, vamos a, sí puede utilizar sub, ok, pero vamos a ver aquí. Yo lo coloco en el traductor de Google y siempre aparece sub manager. Lo que pasa, chicos, pero se escucha como trabado el audio, es por los audífonos o es decir que se le traba el audio. Ok, thank you. Sí, it is, y para todos también. Miren, in English, we have different job positions. Entonces, incluso se puede decir, hello, ¿me están escuchando bien? Vamos a ver, probemos. Yo le estoy escuchando bien, no sé los demás. Sí, gracias. Ok, entonces, C es assistant. Oye, escucho eso todo. Me dicen todos que sí me oyen, Levin.
Es que hay un, ¿sabe qué? Cuando no, hay... No, cuando hay un micrófono abierto... Pero escuché bien cortado, como que se traba. Cuando hay micrófonos abiertos, puede hacer interferencia. Cuando alguien está hablando, ¿ok? Entonces, Iris, yes, assistant manager, sí, también se puede decir junior manager, ¿ok? Y sí, assistant manager o manager on duty también. Sí, se puede usar sub también, ¿verdad? Uh-huh. Sub. Uh-huh. Pero sí, assistant manager quiere decir que es el siguiente uh-huh. en la jerarquía. Uh-huh. Okay. No es el asistente del gerente, porque entonces sería the manager's assistant, ¿ok? Uh-huh. The manager's assistant es diferente a assistant manager. Manager, ok. Uh-huh. Ok. Ok. Thank you, teacher. Ok. Uh-huh. Sorry, teacher. Tell me. Librería, ¿cómo se dice en inglés? Porque a veces se puso el traductor y... Okay, no sé. Where the place where they sell books, it's a bookstore. Bookstore. Yes, it's a bookstore. Mm-hmm. Okay, guys, we are going to continue because we have to complete our manual tonight. Okay, and we have to go to a conversation. Okay. Just to remember about need to and have to, okay? Remembering, reminding. Obligations and needs, right? Obligations and needs. Okay, here we go. This is a conversation between Joan and Anne, and they are talking about needs and obligations. So let's read it, how this work, okay? How this thing work. Anne, is there something you need to do tomorrow? Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, I'm going to read it again. Y le voy a poner un poquito más rápido, okay? Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, vamos a ver. Vemos cómo se utiliza need to and have to. Okay, need to and have to. Pero quiero que también recuerden y tengan en mente que el lenguaje o el idioma, muchas veces hay cosas que se vuelven como indiferentes, ¿verdad? Se vuelven indiferentes si usted dice need to o dice have to. Entonces, estamos aprendiendo acá la diferencia entre las dos cosas, pero eso no quiere decir que en un momento yo pueda decir I need to reschedule two meetings o que yo diga, I have to call some clients, en como está acá, ¿verdad? Lo que dice John o lo que dice Anne. Esto es lo último que vamos a aprender sobre esto, que por aprendemos que need to, needs. Have to, obligations. Pero llega un momento en que es indiferente, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes escuchen a una persona hablante de inglés, ¿verdad? O native speaker, van a decir, ah, pero eso no lo necesita hacer, sino que lo tiene que hacer. Ah, entonces, ¿cómo es eso? ¿Verdad? No, se vuelve indiferente, ¿ok? Se vuelve indiferente. Pero vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces acá. We have Joan and Anne. Is there any question?
you want, I mean, you have about this vocabulary in this conversation? Is there any question so far? La pronunciación de reschedule. Gracias. Okay, bien. Vamos a ver entonces, María Magdalena Iris Marina. Tell me. ¿Por qué? ¿Dónde they were colored? Si ya se está ocupando el verbo to be en pasado, es necesario poner el verbo en pasado. ¿En cuál parte? Allí donde dice John, dice, the tomorrow, they were called, canceled today. Yes. Y lo cancelaron ahora. ¿Oyó cómo lo dijo usted en español? Uh-huh. Lo cancelaron, dijo usted, ¿verdad? Lo cancelaron, lo está diciendo, no en tiempo presente. Pero si, si tuviste en pasado. Claro, no pudo haber sido en la mañana. Ok, y ellos están hablando en la tarde. For example. Okay. O ayer, por ejemplo, decidieron that today they were not going to do it. Okay. Yeah, that's the idea here. They were canceled today. It doesn't matter that if they canceled the things today, what they canceled fue las meetings. Okay. Cuando las cancelaron, pudo haber sido que ayer dijeron que hoy no iban a haber, right? Things like that. Okay, there we go. So, María Magdalena and Iris Marina, please role play. Hi. Yes, please, María Magdalena. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to calculate some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, thank you very much, girls. Now let's see. Please, Vilma and Kalek. Kalek is Joan and Vilma is Anne. Okay. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, thanks. Too bad. Yes, I had to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, thank you guys. Bye. Vamos a ver algunas pronunciaciones acá. Vamos todos. Reschedule. Yes. Esta viene de una palabra que es schedule. Ya la han oído, ¿verdad? Así. Schedule. Esta palabra lo que significa es horario, ¿verdad? Horario. ¿Ya? Schedule. Reschedule es darle un nuevo horario, ¿right? Reprogramar. Schedule también puede ser programar, ¿verdad? Vamos a ver, entonces. They were scheduled. And they canceled this meeting. So reschedule. Veamos esa pronunciación. Reschedule.
Ajá, no tengan miedo de decir así, miren, reschedule, ¿ya? Reschedule. Ajá. Yes, reschedule. Lo voy a quitar because it's not it's not the best way to learn the pronunciation, right? Okay, but just figuring this out, right? Okay, reschedule. Bien, la siguiente palabra, provide. 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 Okay. Important. 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 Ajá. Muchas veces tendemos a decir important, porque así decimos nosotros, important. No decimos importante o important, no. Important. Important. Uh-huh. Y a veces se oye important. Important. Okay, important. Important. Okay. Interesting. 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 Right? Interesting. Interesting. Yes. Interesting. Tell me, Renee. Reschedule. Yes, teacher. Good night. Good night. I have a question. Mm-hmm. What did you said reschedule is? Like a reprogram. Oh. Mm-hmm. Okay. Okay. Perfect. Yeah. Okay. This is my. Oh, thank you so much. Okay. Good. Okay, then that sounds interesting. Yeah, interesting. That sounds interesting. Es que a veces tendemos a decir interesting, ¿verdad? Pero esta que suene así como sin la E, ¿verdad? Pero con soplidito. Interesting. Yeah, interesting. Yeah. Yes. Para que vayamos ahí afinando un poquito. Bien, vamos a ver entonces la actividad que tenemos comprensiva de esta conversación. Ah, sorry. Here we go. And we have. I'm going to go ahead. Okay. How do Anne and Joan express their obligations? How do Anne and Joan express their obligations? A ver. Pensemos y comentemos esto. Let's comment and also let's think about how do Anne and Joan express their obligations. We need to call some clients. I have to reschedule to meeting for tomorrow. Okay, so what do they use? What do they use to express their obligations? I have to provide important information. Como que tienen que hacerlo de inmediato, ¿no? No, cuando les diga la respuesta van a decir, ¿y eso significaba esa pregunta? ¿Ok? Yeah, yes, I think have to reschedule. Okay. Have to reschedule because the obligation to do the two meetings for tomorrow. Okay, so what are they using to express their obligations?
and how to provide important information to some customer because he goes to share the information with the customer. Correct. Correct. So that's an obligation, right? It's an activity that it's part of their normal activities in their jobs. Pero aquí lo que les preguntan es, how do Anne and Joan express their obligations? They say, I have to. Okay? They say, I have to. ¿Cómo expresamos las obligaciones? Have to. I have to. Y decimos la actividad, ¿verdad? Entonces, I have to. A ver, Anne dice, I have to. Joan dice, I have to reschedule. Etcétera, two meetings, right? And then he says, I have to provide. Okay. Pero vemos que Ana, ¿verdad? Ana está diciendo que necesita hacer algo también. Estará expresando obligaciones. Era lo que les decía. Llega un momento en que se vuelve como indiferente, ¿verdad? Decir I need to or I have to. Pero por el momento vamos bien. When we express obligations, we use I have to. Okay? The command for Anne, I think, is like obligation because she needs to call some clients. Mm-hmm. Correct. Correct. She needs to finish the list, right? Or yes. Yeah. Yes. Yeah. It's kind of an obligation. Yes. Uh-huh. Right. It's been a relation. Mm-hmm. Correct. Okay, people, I'm going to delete this thing and we are going to continue here. And we are just reading, okay? Just reading. And it says, how to use have to or need to. Verbs to express obligations or needs. What are these verbs? These are kind of helping verbs, have to and need to. The activities, for example, I have to prepare a document for my boss. Pero qué tal si fuera algo necesario, right? I need to prepare a document for my boss. Okay? It depends on the situation. Importance, yes, or the importance of this activity. If it is a need or if it is an obligation. Okay? That's your choice to use have to or need to, depending on the situation. Correct. Ahora pensemos, basado en eso, okay? Write about something you have to or need to do these days. Write about something you have to do or need to do these days. Okay? These days puede ser esta semana or the next week. Okay? Bien, vamos a ver. Vamos a responder la primera pregunta. When? When? Mm-hmm. When? In the morning, let's say, for example. Okay, this is just an example. Then you are going to give me your examples. Saturday, I think. Okay, on Saturday. Mm-hmm. Okay, what time? ¿Cómo decimos la hora? Vamos a ver, what time? At 7. Correct. At 7:30. Okay. 7:00. P.M. Okay. P.M. or A.M. Okay. P.M. Okay. Vamos a poner las 7 a.m. ¿verdad? Y P.M. Where? Where? Vamos a poner in your job. In my job. Okay, I'm sorry. In my job.
in my house. Ok. Esto de dividir, así como hicimos con la pregunta anterior, ¿verdad? Dividir para ir entendiendo, también podemos hacer dividir para ir construyendo nuestra oración. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. Digamos una actividad. A ver, alguien, give me an example of an activity that you need to do or have to do. I need to get done time on my work. Ok, pero vamos a utilizar esta información. Ahorita solo pido una actividad. Vamos a ver. Attend a meeting. Okay, a meeting? Great. Thank you. Attend a meeting. There you go. So it says, for example, a ver, ¿quién me la dio? Fue Marta Lidia, ¿verdad? No. ¿Quién me dio attend a meeting? Yo. Ay. Quiero verla porque no diferencio todavía la voz. Ileana, no. Ya estoy como que es piñata yo aquí. Arriba. Delmi. No. Delmi. Okay, Delmi. I'm sorry. I promise that I am going to work on differencing your voices, but just imagine listening to 23 or 25 people. So I think you understand that. Okay, now let's see. Delmi, hágame la oración usando esta información. Vamos a ver. Have to or need to, ¿verdad? Uh-huh. Sería I need to attend a meeting in the morning in my office. Tengo que poner la voz. No, it's okay. Uh-huh. Just give me one moment, please. It's mine, baby. It's mine, but don't worry. I can share with you. Okay? There you go. Okay. So I need to attend a meeting in the morning in my office. Very good. Perfect. Vamos a decir también, for example, otra actividad. Vamos a decir in my house. Okay? Esta es la más famosa. Okay? Julio, use this activity and the information we wrote over there to structure a sentence. I need to take a shower in the morning at 6 a.m. At 6 a.m.? Mm-hmm. Okay. Obviously in your house, right? Not in a different house. Okay, good. Okay then, guys, look at this. This is very important y vamos a ver como las colocaciones, ¿verdad? Que la hora, ay, es que Zoom no me permite hacer esto, pero la hora suena más bonito si la decimos antes de in the morning or in the afternoon. For example, at 6 a.m. in the morning. In the morning, ahí ya estoy quitando el a.m., ¿verdad? Ok, suena más bonito decirlo así como más común, ok. I need to take a shower at 6 a.m. in the morning. Or at 6, sin el a.m., in the morning. Porque in the morning es a.m., ¿verdad? Okay. Correct? Okay. There you go. Okay, guys. Estela, please. Ahora usted va a poner la actividad que usted necesita o tiene que hacer utilizando información como esta. When, what time, and where.
Se me desconectó Estela. ¿Verdad que se me desconectó? Salió. Oh, she got disconnected. Ok, entonces veamos Jessica. Mientras se conecta Estela también. Vamos a ver. Ok, sería... I have to call clients in the morning. Okay. Okay, there you are. Ahora, pongámosle esta información. Where? In my job. Excellent. Thank you. So, this is the way. Si se fijan, si dividimos toda la información que necesitamos saber o necesitamos decir y la vemos por partes, la ordenamos, ¿ok? La ordenamos. Este es un buen ejercicio que ustedes pueden constantemente estar haciendo, ¿ok? When, what time, where, ¿ok? Ustedes pueden estarlo haciendo así como para ir estructurando sus oraciones, ¿verdad? O lo que ustedes quieren expresar. Esto también les puede servir para hacer el parrafito que van a hacer y van a grabar, ¿verdad? Para el día lunes. Dígame, Iris Marina. Tell me, please. Esto es, no sé, fuera de la explicación de ahorita, teacher, pero tengo una duda. ¿Se puede decir six a medium? Let me understand this. You said six. Six a medium, es decir, cuando alguien le está diciendo a uno, un ejemplo, seis y media. Oh, no, 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 no. That's half past six. Okay, eso es seis y media. Half past six. Okay, entonces la frase así, six a medium, es incorrecta, eso no va. No, no. Y también... Después, con la evolución del lenguaje dicen six and a half, pero suena mejor decir half past six. Ok, gracias. Ok, y si no, solo diga 6:30, ok, para que así mire, no va diciendo nada mal, ¿verdad? 6:30, cuando ya se sienta más cómoda, puede decir half past six. Tell me, Liana. Sería 6:30 p.m. Okay, 6:30 p.m. Excellent. Okay. Or 6:30 a.m. Right. 6:30 a.m. Okay. There you are. Okay, people. Vamos entonces a pasar al siguiente tema. Okay. Nos queda esta, digamos, es un listado, ¿ok? Este es un listado de actividades que usted tiene que hacer y que un compañero tiene que hacer. En un momentito, en otro momentito, o si nos queda tiempito, lo vamos a hacer acá. Si no, lo vamos a hacer como hicimos el primero, ¿ok? Con mensaje de texto para que usted platique con su compañero durante la semana, ¿ok? Bien. Vamos a ver acá. This is our new topic, saying the date. Do you mark your events in your calendar? ¿Ustedes marcan los eventos en su calendario? Do you mark your events in your calendars? No? Yes, no, I don't, teacher. Just remember okay. The date. Okay. Do you manage an agenda? No. Yes. Yes. Okay. Yes. Some of you manage agendas and some of you maybe you don't, but maybe your boss, maybe your company is scheduling the events
assigning the dates, assigning the schedules, right? Okay, but let's see this. Let's look at this conversation, okay? Susan and Adele are talking, okay? I don't know if this guy is Adele, but I don't think so. I think these are two women, right? I don't know, but let's see. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November the 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th, okay? Vamos a aprender a ver estas fechas. Tengamos esto en mente ahorita y nos vamos a ir a ver qué es lo que necesitamos saber para poder decir la fecha, okay? Vamos a ver. Yo sé que ustedes ya saben decir la fecha, pero para recordar y ordenar un poquito el pensamiento, okay? What day is today, teacher? What day is it today? Mm-hmm. Ajá, compañerito. Were you gonna say, were you gonna tell the answer or do you want me to say the answer? Do you wanna tell the answer? Today is Friday, uh-huh. November 2021. Okay, but you say 20, dígame otra vez el número de la fecha. El número del día. The date. 26, because it's ordinal. Yeah, but you have to put your tongue right between your teeth. Six. Okay, it has to sound. It has to sound, but yes, it is okay. The order of the words are okay. Está correcto, Levin, así es. Solo que tiene que mejorar la pronunciación del número ordinal, ¿verdad? Poner su lengua cabal entre los dientes para que suene como una Z española, ¿verdad? Like this. Ese sonido no lo tenemos en nuestro dialecto, ¿verdad? Dialecto. Vosotros no podéis pronunciar, tío. Vosotros no podéis, ok. Ajá. Entonces pronunciad bien. Ok, miren, para conocer y saber la fecha, decir la fecha, necesitamos conocer los números. Los números, obviamente tenemos diferentes clases de números, ¿verdad? Y cada tipo de número tiene un uso. Por ejemplo, aquí tenemos los números arábigos, ¿verdad? O los números cardinales, right? So, the cardinal numbers, they are just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí, si ustedes se fijan, estos nos sirven para decir el número de teléfono, the phone number. Nos sirven para area codes, for addresses, ¿ok? Nos sirve para todo lo demás que no sea fecha y que no sea cuestiones de orden, ¿ok? Cuestiones de orden, like a list, right? A list, it's better if we say first, second, or process, we say the first step, second step, third step. Entonces no usamos los cardinales, sino que los ordinales. Los ordinales son los números que usamos para la fecha, ¿ok? Los números que usamos para la fecha. Pero vamos a ver entonces acá, solo para ver que estos cardinales tienen su propio uso, ¿ok? Estos cardinales tienen su propio uso. For example, to say the age, ¿ok? How old are you? How old are you, Ileana? Please don't lie to us. I'm 29 year old. Okay, great. She's lying. No. I think she looks young. She looks younger than that. Okay. She's 15 years old. Oh, this guy. Oh, come on. Okay, Levin, how old are you? Don't lie to us.
I'm 15 years old. Ah, teacher. Come on. No way. That's not possible. Hey, guys, how old is Levin? Hey, guys, how old is Levin? Tell me, how old is Levin? What do you think? 30. 60. 60 years old. Oh, my God. Okay. 16. Okay, 30 years, do you think? Are we correct? 32. we were close. We were close. Okay, then. I'm 32, okay? 32 years old. Entonces, aquí estamos usando cardinal numbers. And it's okay, right? What's your phone number? What's your phone number? Los números de teléfono los decimos de uno en uno, okay? En El Salvador no tenemos códigos de área. No tenemos códigos de área. En Estados Unidos, en otros países, existe el area code. Ese número que va entre paréntesis, right? Like this. And then they say the number. For example, I'm going to give you one. Like 503, yeah, 559, 6743, okay? Podríamos decir que ese es un número de teléfono. ¿Cómo lo dijimos? 503-559-6743. Para que nos salga un poquito más fácil, pongámosle melodía, ¿ok? Pongámosle una melodía para que no nos quedemos como five, right? Pongámosle una melodía para que nos fluya un poquito más con nuestro número, right? With our own number. So I'm going to ask, what's your phone number? It is, no importa si no me da el público, perdón, si me da solo el público y no el privado. Okay. Invéntelo, okay? ¿Cuál de las dos, Iris? Oh, I'm sorry again. Oh my God. Every single class I'm forgetting this. Oh. Okay, then it is Janet because this is the one I have here right in front of me. I'm sorry. Okay, what's your phone number? It is Janet. Okay, my number cell phone 7 8 5 7 9 3 5. Okay, there we go. Aquí tenemos un doble número. Miren, aquí podríamos decir fácilmente 7 7 8 5 7 9 3 5. Okay, cuando hay un doble número podemos decir double 7, ya se entiende que es 2. Y porque muchas veces se confunde. Imagínense fueran 3, 777. Okay, we could say that. Okay. El duplicado o el triplicado del número no puede ser el número y después el triplicado, no. It's better. Tell me, it is Marina. Entonces sí, sería siempre el ejemplo que usted puso, doble 6. Double 7 8 5 7 9 3 5. Ok, en el primero, sí, definitivamente, ahí podíamos decir double five, and it's correct. Podemos decir número por número, podemos decir double el número o triple the número, y el cero podemos decir zero, podemos decir oh, correcto. For example, if we say, what's your phone number, Delmi? Give me a number. Vamos a ver si ahí sale lo que quiero decir. My number is 7 5 3 6 9 9 5 6 1. Okay, great. ¿Cuándo contestamos esta pregunta? Decimos it's, ¿ok? It's. Okay. Así, okay. Así se contesta. Bien,
No salió lo que les quería decir, pero es 753-696-561. Bien, digamos que este 6 fuera un 0. Ya, yeah, digamos. 753-695-01. Ok, 01. En los números de teléfono, 01. So, vamos a decir, for example, Marta Lidia, what's Delmi's phone number? Mi número. No, no, Delmi's. Delmi's phone number. It's 753-695-01. Correct. Correct. Esto lo quería preguntar, teacher. Por ejemplo, mi número es 70. Yo tendría que decir. What's your phone number again? It's 7-0-3-5-9-1-0-4. Okay, this is a very good number. Look, 70. No decimos 70. No lo decimos en dos. Okay. No lo decimos tampoco de 10 en 10, ni en cienes, ¿verdad? Ni en miles, sino que decimos número por número. Entonces, 70 o podemos decir 70. Independientemente de donde vaya el par. Es decir, si termina el ejemplo en 80, no se vale decir 80 al final, aunque todo lo hayamos deletreado uno a uno. No, no, not 80. Not 80. Lo que a mí me gusta hacer y me siento más cómoda haciendo es que, por ejemplo, que el de Marta Lidia no fuera 04, sino que 40, ¿verdad? Así como usted decía el 80, 40. Entonces, decimos aquí 703-59-140. El final no me gusta decirlo con O, pero esa soy yo, ¿ok? Es como mi gusto. Porque al final ya le doy el toque de que ahí termina, ¿verdad? Entonces, 703-59-140. Okay. Así puedes repetir lo digo de nuevo el cero. Las dos formas de decirlo. Okay, oh, you can say 0703-59-140. Zero. Z, como que fuera el sonido de la abeja, zero. 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 Mm-hmm. Okay. Okay, you write this number like this. Zero. Okay. Zero. Zero. Mm-hmm. Lo decimos también, estas cardinales también lo usamos para decir los precios, ¿verdad? How much is a tortilla, guys? How much is a tortilla? What's the price of a tortilla? How much is a tortilla? Teacher. Three for a car. Okay. Quarter. Okay. Okay. ¿Qué decimos aquí? Four. Four. Ah, usted me dijo tres por la cora, ¿verdad? O me dijo cuatro por la cora. Ok. No, three. Three a quarter. Ok. A quarter. Like this. Three a quarter. Yeah? Yes. There you are. Three a quarter. Correct? Siempre le queremos poner así como el by, ¿verdad? By o el for o el per. Yeah. Pero suena igual si decimos three a quarter. Okay? Okay. There you are. How much is a tortilla? Okay, teacher, sí. Three a quarter. Okay, there you go. Hay muchas formas de decir eso, pero esa es muy buena. Bien. How much is the bus ride to San Salvador? How much is the bus ride? Bus
ride, el pasaje del bus, bus ride. How much is the bus ride in San Salvador? Preguntémosle a Iris Marina, how much is the bus ride in La Unión? Of course. Uh-huh. It depends. One course in the bus. Sí. Okay, 25 cents, right? Sí, 25 cents. Okay, 25 cents. Yeah, there you are. 25 cents. The bus ride, the bus ride. Okay. Acordémonos que en este caso, como respondimos con un plural, decimos there, okay, there. Pero aquí solo es un bus ride, es it's, ¿correcto? Siempre acordémonos de ese pronombre a la hora de contestar. Bien, vamos a ver entonces los números ordinales para poder responder estas tres preguntas, ¿ok? Vamos a ver. Here we have the ordinal numbers. Do you know the ordinal numbers? Do you know the ordinal numbers? ¿No los conocen los números ordinales? Yes, teacher, a little bit. Okay. Okay, veamos entonces. The three first numbers. Este, que sería el número uno, ¿verdad? El equivalente a uno. First sería primero, right? First. First. Así se escribe en the word number. Word number es el número en letras. ¿Cómo se dice número en letras? Word number. Word number. Ok. The word. Word number. Ok. What's the word number for first? F-I-R-S-T. First. First. What is the symbol here? It is the number one. And we add the two last letters. I'm sorry. One second. The two last letters and first, ST, right? One, ST. Así lo escribimos, el primero. One, ST. ¿De dónde sacamos esta ST? De las dos letras finales de first, ¿verdad? This is the abbreviation of first. Now, second, second, it's a number two with an ND, ND. Where do we have this? At the end of second. Second, second, two and D. Third, third, number three, right? Number three with RD. ¿De dónde sacamos RD? Del final de third, third, third. Okay. Del cuatro o del cuarto hasta todos los demás, ok, tenemos TH, ok, tenemos TH en la finalización, como nosotros en español tenemos abo, aba, ¿verdad? Octavo, noveno, ok, tenemos ero, right, como primero, pero más que todo abo, ¿verdad? entonces, veamos acá, fourth, fourth. Este sonido es muy, muy importante que lo aprendamos a hacer. No está en nuestro cerebro hacer este sonido, ¿ok? Algunas personas tienden a decir la S como y no les cuesta decir esto. Pero a nosotros que normalmente decimos entonces sí nos cuesta. A ver, todos, por favor. Your tongues between your teeth, like this, right? Uh-huh. Your tongue between your teeth and saying, everybody, no importa que escupan, no importa. Hay que exagerarlo al principio para que el cerebro lo aprenda, ¿verdad? Ya después se nos va a hacer súper fácil, pero ahorita, aunque sea exagerado. Bien, empezamos. Fourth, 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 fifth, fifth,
Ven que hay bastante aire al final. Fifth. Estamos exagerándolo para que lo aprendamos. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Vamos a ver de regreso. Fourth. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Bien, veamos y fijémonos en algunas escrituras. Vemos que aquí no decimos five, ¿verdad? Cambia, es fifth. El otro que... cuando lo escribimos, no lleva la E, se la quitamos y decimos ninth. Ninth. ¿Ok? Al 9, ¿verdad? Y al 10, tenth, tiene que sonar con esta TH porque si no está diciendo otra palabra diferente. ¿Ok? Si usted no dice tenth, dice una palabra que tiene un significado diferente. ¿Ok? Como una tienda de campaña. Si usted dice tenth, está diciendo una tienda de campaña, ¿ok? Tenth. It's tenth. Tenth. Bien. Poco a poco van a ir suavizando ese sonido, pero por el momento yo les pido, por favor, que lo exageren, ¿ok? Bien. Vamos a ver, del 11 al 20. From the 11th to the 20th. Veamos entonces. 11th. 11th. Que suene al final esa TH. 11th. Que suene ese aire. 11th. 12th. 13th. 14th. 15th. 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 16th. 17th. 18th. 19th. Y este lo decimos así como está aquí, 20th. 20. Exacto. Entonces se fijan que en la escritura cambiamos la letra Y y ponemos IE, ¿verdad? I latina con la E y le agregamos la TH para decir el 20th, ¿verdad? The 20th. The 20th. O el 20th. No le importa. Ok. Cuando volvemos a la cuenta después del 20, cuando volvemos a empezar desde el 1, entonces vuelve 21st, no 21, 21st, ¿ok? 21st. 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 22nd, excellent. 22nd. Y aquí pueden ir viendo cómo están los números, right? 23rd. Enrollen la lengua para decir este final. 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Y como el mes solo llega hasta 31, ¿verdad? 30 o 31. How many days does a month have? How many days does a month have? 20th. A month has 30 or 31 days, right?
30 or 31 days. Entonces, un mes tiene 30 o 31 días. Entonces necesitamos saber hasta 31st. 31st, porque volvemos a la cuenta, ¿verdad? Digámoslo, 31st. 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 Ok, bien. Hasta aquí hemos conocido los números que necesitamos para decir la fecha, ¿ok? Pero también necesitamos conocer los meses del año, ¿verdad? A ver, díganme los meses del año. July, August, September, October, November, December. Correct. Those are the months of the year. But remember que tenemos dos maneras de escribir la fecha, ¿verdad? Tenemos la escritura con palabras y tenemos la escritura con números. Remember that. Entonces tenemos que saber cómo decimos el mes en número. ¿Lo decimos con ordinal o lo decimos con cardinal? Con ordinal. Ordinal. Cardinal. Cardinal, exacto, exacto, cardinal. Pero veamos aquí esto. Aunque esté escrito en número, aunque esté escrito en número, decimos el nombre del mes, ¿ok? Aunque esté escrito en número, lo decimos en palabra, ¿verdad? El nombre del mes. Bien. Ahora, ¿qué nos faltaría entonces? Saber cómo decir el año, ¿verdad? How to say the year. How to say the year. Okay, guys. Here we have a list. Okay. Here we have a list of numbers, right? And they are like in the history, right? When you are reading history, you maybe you see these kind of years, because from now on, I think we need to know about the 2021, right? The 2021. Pero veamos acá. En español y en inglés sería el 1502, ¿verdad? 1502, yeah? But we have this way to say it. We separate this number into two parts. So we say 1502, correct? 1502. Here, 1821, right? Lo estamos separando en dos, 1821. Ahora, cuando tenemos un número entero con los dos ceros al final, entonces decimos 1900, ¿ok? 1900. El número 100 tiene dos ceros, ¿verdad? Entonces, cuando usted escucha, o en inglés el concepto es que si usted oye 100, usted piensa en dos ceros, ¿ok? Piensa en dos ceros. Entonces decimos 1900. ¿Ok? 1900. Entonces, ¿cómo sería el 1800? Ajá. Sí, 1900. ¿Cómo sería el 1800? 1800. Yes. 1800. Correct. Correct. Ok. Veamos entonces 1992. ¿Cómo lo decimos? 1982.
1992. Excellent. We separate into two parts, right? So we divide this complete number into two. So 1992, okay? Podemos decir 1992, right? 1992. Okay. A partir del 2000, okay? A partir del 2000, lo decimos completo. 2000, okay? 2000. 2000. ¿Por qué? Porque el 1000 tiene tres ceros, ¿verdad? El tiene tres ceros, entonces es 2000. That's it. We don't say 2000. We say 2000. Okay? Lo decimos completo, 2000. Ahora, del 2001 al 2010, lo vamos a decir completo o lo van a escuchar ustedes que se dice completo. Like 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. What continues? What's next? 2007. What's next? 2010. And then. Okay. From the 11, ya se empezaba a separar las dos cifras. Okay. Like 2011, 2012. Yeah. 2011. Yes. But, if you want to. Tell me, please. You were saying something. Okay, from the 11, si usted lo dice completo, mejor. Si usted lo dice en dos, okay. Okay. So now, nuestro año, the current year. Current significa el año en curso, right? Current, the present, current, en curso. So the current year is 2021. 2021 or 2021. Podemos decirlo de las dos maneras. Lo más común es 2021. Okay. Are we okay? Bueno, ya sabemos the date, ya sabemos el mes, ya sabemos también el año, ¿ok? Vamos a ver entonces. Kathy. Ok, here we have like a calendar and we can figure that there are days, right? We need to know the days of the week, ¿ok? Days of the week. Do you know the days of the week? 26. The days of the week. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Correct. Okay. So, guys, in the American notation, the date is written like this, okay? Month first, then the date, and then the year, okay? When you see here, for example, what month is it? What month is it? En la primera fecha que ven acá, ¿qué mes es? What month is it? December. December, right? December. And what's the date? 24. The 24th. And the year? 2021. Entonces podríamos decir la fecha, si la decimos completa en palabras, okay?
the 12th. I'm sorry, December the 24th. December the 24th of 2021, or December the 24th of 2021. Correct? December the 24th of 2021. Oh. Esas dos palabras que están implícitas es the, aquí en medio, y of. Ok, bien, vamos a ver entonces aquí para que veamos cómo decir esas fechas. Ok, tell me. Da es así, de o. No, o, es T-H-E. Como the or the. En este caso, da porque era un número ahí, ¿verdad? De acuerdo al siguiente sonido. Uh-huh. Y para decir la, el año, dijo, ¿cuál era la otra palabra? Of, of, O-F, of. Thanks, teacher. Ok, veamos entonces acá. Miren que hay una carita marcando algunos eventos. Miren, aquí hay algunas caritas marcando los eventos. So, when's your birthday? When's your birthday? Y por aquí busquemos esa carita. Para decir la fecha del cumpleaños, ok, aquí es así, mire. Solo vamos a decir it's y vamos a poner y vamos a decir el mes y el día. For example, it's October the 23rd. Okay. Aunque no lleve estas terminaciones como de TH, la RD, la ST, se dice como ordinal. Okay. Aunque ustedes lo vean así, ustedes van a decir correcto con el número ordinal. So, for example, it's October the 23rd. It's October the 23rd, ¿verdad? Porque aquí está, ¿verdad? Está marcando. Ok. When is the training? When's the training? Okay. Hay dos días, ¿verdad? We have two different days. Ajá. ¿Vendrás mañana? ¿Cómo dirían qué fecha es la capacitación? Es October 12th. El 13th. 12th. I'm frustrated. It's October 12th I'm sorry. 12th. To 13. Ok, that's another way. That's another way, and it's good. Ok, aquí hay un detalle y vamos a verlo. Está perfecto porque ustedes se fueron con esta explicación, ¿verdad? It's. Pero vamos a ver que cuando nos preguntan, esto es para los cumpleaños, ¿ok? Esto es para los cumpleaños o algunas otras, pero en los cumpleaños contestamos así. Ahora, cuando me preguntan, when is an event happening, okay, the date of that event, then we use, aquí tenemos una pequeña explicación. Si decimos in, decimos solo el mes, por ejemplo, when is the training? Is in October, is in January, is in December, for example, only the month. We are not saying the dates, the specific days, right? But if we want to say the specific days as we have here in the calendar, then we say on, miren, va el día, ¿verdad? On Tuesday and Wednesday, right? On Tuesday and Wednesday. Si solo dijera los días, hasta ahí está bien. Ahora, si vamos a decir todo la fecha, ¿ok? Toda la fecha, entonces sería on
Tuesday the 12th and Wednesday the 13th. Okay. On Tuesday the 12th and Wednesday the 13th. Okay. Ahora, si yo solo voy a decir la muy fecha, ok, porque ya estamos en octubre y bueno, entonces ya ese se sobreentiende que es el mes y se sobreentiende que es esta semana, ok. Entonces yo solo necesito decir las fechas, o decir, sí, las fechas serían, the dates. Then we say, when is the training? It's on the 12th and the 13th, okay? The 12th and the 13th. Y ya, vemos que hay muchas maneras de responder la fecha, ¿verdad? Okay, veamos entonces con esa explicación que hice. I'm sorry, teacher. Tell me. Can you explain this again, please? Okay, when's the training? La última. Yes. Please, when you mention the date the, about 2 days. Okay, then you can say, for example, when is the training? It's on the 12th and the 13th. Okay, on the 12th and the 13th. Porque solo hay dos. ¿Qué tal si fuera toda la semana? From Monday through Friday, this week, from the 11th to the 15th. Usamos from to, ¿verdad? Así como me lo había dicho primero, Estela, ¿recuerda? Ok, así usamos cuando son más días, ¿verdad? Porque aquí solo son dos, entonces the 12th and the 13th. And it ends like that, right? Bien. Veamos entonces, ahora ustedes me dicen, when is the conference? When's the conference? When's the conference? It's October from 2-12 at 13. Again, again? Right. Acá sí. Tenemos la pista, miren, in, on, okay? When is the conference? In mom. A ver, todos pensando, ¿cómo vamos a decir esta fecha? It's like in October. It's in October. Okay, good, good. And if we want to know the complete date, the full date. Usamos Friday. Sorry. October 29th. Okay. Sería, la respuesta sería on Friday, October the 29th. Okay? On Friday, October the 29th. Así sería si lo decimos toda la fecha. Okay? Si solo vamos a decir el día, on Friday. Si solo vamos a decir la fecha, on October the 29th. Okay? Bien, vamos a ver, todavía falta, tal vez podemos verlo lo del manual para que lo agarremos mejor, ¿ok? No. When's the company's anniversary celebration? Voy a atender. When's the company's anniversary celebration? On Sunday. It's on Sunday. October 24th.
Ok, acordémonos de el the aquí, ¿verdad? October the 24th. Ok. Siempre que vamos a decir la fecha, el número pues del día, se dice con, lo vamos a poner aquí, the 24th, ok, or the 4th, the 8th, the 1st, ok, siempre, there we are. Okay, are we okay with this? Nos vamos a ir al manual. We are going to the manual. Okay, and let's read it. Ahora que ya tenemos toda esta explicación, veamos cómo dicen acá las fechas. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday. November. At the 22nd. Uh-huh. On Monday, November the 22nd. On Monday, November the 22nd. On Monday, November the 22nd. Mm-hmm. Okay, there you are. The next, it says, what about the conference with the Mexican representatives? What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay. It's on Friday, the 26th. En ocasiones van a escuchar que no pronuncian the, okay? No es un error no decirlo, ¿ok? No es error no decirlo. Pero hay que aprender que sí se dice, ¿ok? Ustedes pueden escuchar a alguien que habla inglés y va a decir, on Monday, November 22nd. No hay ningún problema, ¿verdad? Lo mejor es decir the 22nd, ¿ok? Veamos entonces, when is Susan's meeting? When is Susan's meeting? Susan's meeting on Monday, November the 22nd. Excellent. Do you think Susan has a busy agenda? Yes, she does. Yes, she does? No sería la respuesta, yes, she does. Sería, yes, I do, porque a mí me preguntan si yo creo yo que. Lo pienso. Exactly. Do you think Susan has a busy agenda? Yeah, I do. Yes, I do. Yes. Yes, I do. Now, I'm going to ask why. Why do you think that? Why? Because she have the meeting on November the 22nd and the conference on Friday the 26th. Okay. Decimos she has. Okay. She has. Yes. Mm-hmm. Not she have. She has. Okay. Then you think because she has two events on November, it's a busy agenda, right? Okay, everybody agrees with that answer? ¿Todos de acuerdo con la respuesta? Do you think Susan has a busy agenda? We don't have any enough information. okay, good. At least on November, maybe, right? Yes, you're right. We don't have enough information. But as with the information that we have, we could say
Yes, she has two events and they are very important, right? They are very important, like the meeting with the consultant and the conference with the Mexican representatives, right? Okay. Maybe Susan is trying to schedule some other events. That's why she is asking Adele to check the agenda, right? Si se fijan, aquí hay un imperative, check my agenda, right? Maybe she is trying to add some more information to her agenda, right? Okay, yes, we discussed this. Bien, jóvenes, tenemos que hacer el examen el día de hoy, ok? Al nomás finalizar, ustedes tienen que dejarme hecho el midterm test en la plataforma. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta de las tareas de la plataforma? Teacher. Ajá. El MIRIP exam lo tenemos que enviar. Ahora es el último día. Sí, sí. Ah, okay. Hoy es 26. Hoy es 26. Ok. Después de la clase yo lo envío. Ok. Correcto, correcto. Because the deadline was for November the 26th. Okay. There you are. ¿Estamos correctos todos? Si tuvieran, ok. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, no duden. Yo con mucho gusto les explico por medio del chat y si en un momento es necesario que nos hablemos, entonces con gusto lo voy a hacer, ¿ok? Bien, entonces let me call the roll, ¿ok? Please turn on your cameras and say present when you hear your name. Amanda Graciela Pérez Orellana. Present, teacher. Caleca Visaí Marinero Asensio. Present, teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Carol Ivette Chávez Reyes. Present. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present, teacher. Edwin Joel Amaya Palacios. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present, teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Karen Marisela Rivera de Martínez. Present, teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Levin Giovanni Martínez. Present, teacher. Ajá. Lizeth del Carmen Hernández, Miss Miss. Present, teacher. Ok. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Ok. Reinaldo Chávez Guerra. Present, teacher. There you are. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. María Magdalena Ronquillo de... Ok, thank you, Carla. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Ok, bien. Nadie tiene problemas con la plataforma, ¿verdad? Lo vuelvo a preguntar. No tengan pena de decirme, por favor. Porque teacher, es necesario. Dígame. Teacher. Didn't say my name. Estela, Estela. Ok. Uh-huh. Yeah. Tell me. Vamos a hacer la tarea número 10 y el examen. Exactly. Exactly. Ah, okay. Estela, thank you, Estela. There we are. Teacher. Ajá. Me escuché que lo mencionara.
Julio César Ramírez Arevalo. Sí. Oh, by the way, okay. I can hear my name too. Couldn't you? Okay. I checked you in already. Okay, no problem. And you too, Julio. No problem. There we are. Okay, guys. No se conectó el día de hoy Candelaria. Entonces, está available para que se quede a preguntas, alguien que tenga dudas. A ver, ¿quiere alguien quedarse? No, 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 uno, por, no se peleen, por favor. Quiero quedar bien con todos, ¿ok? No se sientan mal los demás. Van a hacer el examen, teacher. Y eso creo, sí, eso creo, que por eso no quieren quedarse. Vamos a dar descanso para que no duerma muy noche. Ajá. Cierto. No, de veras, ayer se me fue el Inter y por eso tengo así como chiquitos los ojos, porque tenía que terminar todo lo que los reportes y todo. Y quizás, bueno, por último desistí como a eso de las 2 de la mañana, 2:30. Dije, no, no, no viene, pues me voy a acostar. Pero estaba en la cama así como de vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. 4:30 de la mañana y nada. Me levanté, gracias a Dios, y al momento que me levanté conmigo vino el Inter de regreso. Hasta entonces, desde esa hora hasta como, bueno, a la hora que terminé, estamos hablando de varias horas. Hasta entonces, sí, tienen razón. And thank you very much. Thank you very much for your concern about my... for me to take a rest. Okay. Okay, then, guys. Acuérdense de hacer el párrafo, grabarlo y enviar el audio en el WhatsApp. Remember? No se me vayan a hacer después. No, es que yo no entendí, teacher. A ver qué teníamos que hacer. Okay. Se puede enviar en el transcurso del sábado y domingo. Sí, claro, claro. Es para que ustedes así poco a poco vayan armándolo. Después ustedes lo leen y lo leen bien bonito, así con voz de locutor, ¿verdad? Y lo graban y lo ponen en el WhatsApp, ¿ok? Los vamos a escuchar el lunes. Bien, entonces I think we are off the clock, guys. Go ahead, go to do your homework and please submit your midterm test and see you on Monday, okay? See you on Monday. See you Monday. See you Monday. Bye. 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 See you Monday. See you. Have a good night. Bye bye. Good night, guys. Okay, good night.